Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Un nuevo Radio Redonda comienza en este momento. Un nuevo podcast de El Amor es Redondo. Bienvenido a todas las personas en esta temporada 2020. Radio Redonda que vuelve tras algunos años más mediocre, más improvisado, con menos preparación, pero pues como siempre, hablando de lo que más nos gusta, de el fútbol. Y antes de darle la bienvenida a mis compañeros, con el permiso de los oyentes y de mis compañeros también, quisiera hacer una pequeña editorial de algo que sucedió en estos días y que le ha dado la vuelta al mundo. Y es el hecho del el ascenso de Leeds United a la Premier League a manos de alguien como Marcelo Bielsa, que ha sido de amores y odios. Y bueno, de cuando en cuando el fútbol nos sorprende con esos personajes que nos hacen cada día amar este deporte. Uno de ellos es Marcelo Bielsa. El loco, como ha sido apodado una vez más, ha logrado lo que muchos creían imposible. Acaba de regresar a Leeds United, un equipo de tradición en Inglaterra, casa del recientemente fallecido Jack Charlton, a la Premier League, de donde se ausentó por 16 años. Bielsa es de amores y odios. Para muchos es un fanático empedernido y enfermo del fútbol, el cual el espectáculo del buen juego importa más que los títulos. Para otros es un hablador, un versero de esos que dialogan bonito, pero a la hora de los campeonatos se queda corto. Para quien les habla, Bielsa es simplemente un romántico de esos que te lleva a ver el fútbol con los ojos del amor. No en vano, los hinchas de Newell's y de Vélez en Argentina, de Athletic en España, del Marseille en Francia y ahora de Leeds en Inglaterra lo aman. Y él devuelve el cariño con trabajo, con sencillez, pero sobre todo con una entrega apasionada por unos colores. Bielsa ahora dirigirá en la mejor liga del mundo. ¿Podrá con el reto? Solo el futuro lo dirá. Lo que sí es cierto es que ya tiene un lugar ganado en la historia de los Whites y también un lugar en el corazón de quienes amamos este tipo de historias en el fútbol. Para finalizar, los dejo con estas palabras del loco Bielsa. Los entrenadores no somos indispensables, ni la prensa, ni los dirigentes, ni los espectadores, ni siquiera los futbolistas. El único indispensable es el hincha, que es distinto. El espectador disfruta o no, dependiendo de la belleza del espectáculo. El hincha es otra cosa. Comienzo entonces saludando a mis compañeros de la mesa de trabajo. Leandro Melo, ¿cómo vamos, señor? ¿Qué tal, Absalón? Un placer, un saludo para todos mis amigos y para todas las personas que nos van a escuchar luego en las demás aplicaciones y agregadores de audio. Un feliz día de independencia, sobre todo a esas personas, hombres, mujeres, todas y todes, que se independizaron de sus relaciones tóxicas. También, pues bueno, muchas gracias por la editorial. Yo soy el bielsista de este grupo. Y lo único que quiero decir es que ustedes no están preparados para esta conversación sobre Bielsa. Mayercandelista y bielsista, amigo Goyo. Así que... Y campuelista. Perfecto. ya vamos a hablar de eso. Campista por campuelías. Gregorio Peñalosa, ¿cómo vamos? Bien, pa, por acá con calorcito sabroso. ¿Cómo está Villanueva Guajira, hermano? Cuéntenos. Estamos acá súper bien. Le tengo un dato. Con aire acondicionado, gracias a Dios. Hoy cumple años uno de sus mayores ídolos, el señor Julio César Falcioni. No me diga que el Piña Palacios. No. Julio César Falcioni, quien para ustedes Falcioni, crack. Uno de los mejores arqueros extranjeros, o el mejor arquero extranjero en la historia de Colombia. Después de Armani, sí. Sí, ya luego Armani llegó como en la vida, ¿no? Y rompió la racha, ¿no? Armani hizo los números que a todo el mundo envidia ahora. Eso es verdad. A Ricardo y digamos que Armani llegó a Colombia siendo un malazo. Bueno, pero lo que terminó siendo. Ricardo González Rubio, ¿cómo vamos? Buenas noches, Absalón, ¿cómo va? Todo ¿qué tal, bien, todo? Hermano, ¿cómo va la causa? Bien. El man. Vikingo. Todo en orden. De verdad lo que me contaron, que usted viene con una nueva sección hoy. Sí, señor. Denos un adelanto, ¿de qué se trata la sección? No, todavía no. No nos va a dar nada. Cuando llegue el momento. Ay, hablamos de eso. Qué tipo tan misterioso, por Dios. Pero hermano, así son las cosas. Manolo no sin antes contarle que hoy se terminó la temporada regular de la segunda división de España. Ah, bueno, y lamentablemente
la primera división del fútbol español no va a contar con el equipo más importante de Madrid. Hermano, y nosotros celebrando el por el Leeds. Se quedó otro año en segunda celebrando división. Celebrando por el Leeds en Premier y llorando por el Rayo en la Liga. No importa, ya volverá el Rayito, ya volverá. Manolo Valderrama, ex depredador con bandana, ¿cómo vamos? Manolo. Compañeros. ¿Todo bien o qué? ¿Aló? ¿Cómo va la causa? Ya, sí, ahí lo escuchamos. ¿Todo bien o qué? Bien. ¿Qué ha pasado, hermano? Sí, bien. De nuevo, nada. Pues sí, me tocó trabajar el fin de semana, pero pues aquí estamos. Bueno, hermano, haciendo patria hoy 20 nada de nuevo. Julio. Llevaba ya tiempito que no trabajaba un fin de semana. Bueno, eso está bien, todo por la familia, dicen por ahí. Y le tocó también el puente. Sí, no, preciso. Sí. Bueno, por último, quiero saludar a alguien que no nos pudo acompañar hace 8 días, que ya lo tenemos de nuevo. Una parte esencial de este programa. La voz más fresca de la radio, el señor Sebastián Ramírez. ¿Cómo vamos? Alias Pedro. Buenas noches. ¿Cómo siguió el pulso, Sebastián? Amigos, bien, hermano. Por fortuna recuperados. Por eso estoy hace 8 días. Lloro por él. Oiga, hay alguien, muchas gracias. Hay alguien ahí que está jugando con el micrófono, que deje de hacerlo, por favor. En lo que respecta a su saludo, muchas gracias, hermano. Bienvenidos ustedes también a este espacio de reflexión, de fútbol, de no hacer nada un lunes festivo. Emocionados como siempre con las voces más jales de la radio juvenil en Colombia. Además, pues estaba pensando en el mundo, si no se dejan otros. Yo siempre critico cuando escucho eso como radioactiva o esas emisoras, esos manes que llevan como 50 años haciendo radio juvenil. Y véanos. Sí, Alejandro Villalobos style, hermano. Vamos a llegar a los 50 y nos queremos jóvenes. Claro que no le... Pues más bien, título. Ahí está César Augusto Londoño, que todavía se viste como joven ochentero, imagínense. el siempre juvenil César Augusto. Como manillas y leyes rosado. Y esperucado. Y bueno. Además que el mal le imprime su estilo a todo, ¿no? Vea que hace 2 años en la Feria del Libro... Yo le digo los TQM, ¿se acuerdan el presentador de TQM? ¿Que no envejecía? No. César Ramírez. Bueno, no. ¿Alguien... Oiga, pero en serio, el del helicóptero, por favor. Si alguien está ahí disparando en medio del monte, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en todo caso, Absaloncito, y para darle paso, saludos acá desde la planicie cundinamarqués, al occidente de la ciudad. Opa. Señores, por favor, los micrófonos. Bombardeo terrible. Que Dios lo agarre confesado. Esto aquí va a tocar es empezar como a cerrar micrófonos. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes entonces a este segundo Radio Redonda del 2020. Los invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales del Amor Redondo, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y pues nada, sean ustedes bienvenidos. Hoy la música corre por cuenta de Leandro, así que este Radio Redonda comienza tan raro en estos instantes. Eso tenía pinta de... ¿Quién no dice una mentira? Se compuso esto. Largo ese intro, ¿no? Leandroski, ¿qué estamos escuchando? Leandro.
Aló, ya, ya habilitando el micrófono, señor. Perfecto. Estamos escuchando a la banda inglesa The Horrors. Es una banda de post-punk, de garage, de rock, indie. Se formaron en el 2005 en Southend, Inglaterra. De 2005, banda contemporánea, muy indie. Se escucha chévere. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es muy recomendado, yo. Still Life se llama esta canción, ¿no? Correcto, se llama Still Life. ¿Por qué te agarras por ahí, Leo? Para estar más corta con el entorno mío. Ya llegará su momento para la música. Sí, ya llegará su momento para que ponga la música. Bueno, señores, entremos en materia. Vamos a hablar del primer. Próxima semana vuelve a morir, van a un show de recuerdo. Ah, perfecto, de una vez. Comprometido. La propuesta de una nueva liga en el fútbol profesional colombiano, señores, ¿cómo la ven? Hubo una gran polémica la semana pasada por el tema de estos clubes que quieren armar una nueva liga con mejores condiciones económicas, algo muy similar a lo que en su momento a principios de los 90 se hicieron en Inglaterra con la creación de la Premier League, y que levantó también la idea ampolla, sobre todo para la gente de Independiente Santa Fe, que se sintieron excluidos del tema, dado que fue una idea que surgió y que digamos que está impulsando la dirigencia de su... ¿Por qué será que descienden por todo siempre en Santa Fe? No sé, no, ¿por qué será? No, que quede constancia que lo está diciendo un hincha de la América. Entonces, muchachos, ¿cómo ven ustedes el tema? Empiezo por Leandro. ¿Cómo ve esta creación, o esta idea al menos, no creación aún, pero sí la idea de crear una nueva liga que sea más benéfica económicamente para los clubes en Colombia? Mire, fácil, directo y al grano, Absalón. Acá en Colombia lo que hay son equipos de fútbol, y solamente uno puede llamarse club de fútbol, que es el Deportivo Cali. Ajá. El resto son equipos. ¿Y por qué digo club de fútbol? Porque es que un club de fútbol debe tener una sede social, debe tener una sede para recuperar a sus jugadores, debe tener una sede para entrenar y, como si fuera poco, un estadio. Entonces, en ese orden de ideas... Casi nada. Entonces, en ese orden de ideas, amigos, yo les digo, todo este embeleco como tal que está pasando con el fútbol profesional colombiano, con un grupo aquí, con un grupo allá, con Eduardo Méndez por un lado, con Gustavo Serpa por el otro, con la indemnización de Jorge Enrique Vélez, con el problema de las reventas de boletería, incluso de la Federación Colombiana, que casi ni tiene que ver, todo esto para decirle a Absalón que el fútbol colombiano como nosotros lo conocimos ya se acabó. Y en este momento lo que yo estoy esperando es una verdadera implosión de los clubes, de los equipos de fútbol en Colombia que tienen una ficha en el torneo profesional. Porque acá en Colombia no hay clubes de fútbol. Y como no lo hay, si acaso hay uno, porque tienen cosas propias, el resto es todo prestado. Y esa es la liga. La liga de nosotros es una liga prestada, es una liga arrendada. No es nada más, ni Millonarios, ni Santa Fe, ni Nacional, ni Junior, ninguno de esos equipos merece llamarse club de fútbol. Entonces, toda esta papanatada que están haciendo en la Dimayor y todas las divisiones y todas esas vainas que se están inventando. Buen término, papanatada. Es una papanatada. No se entonces, dice fácil. Entonces, espero que ellos como tal tengan espero que ellos tengan la suficiente gallardía de, si quieren refundar el fútbol, maravilloso, pero como lo están haciendo, la verdad, es una vergüenza. Es todo prestado, todo maquillado. Y por un lado le dice Gustavo Serpa, con su tono beligerante, grosero, arribista, a cualquier otro club: es que ustedes tienen equipos de garaje. Ay, no, dejémonos de joder. Y el amigo de Santa Fe, a don Eduardo y a todos ellos: hermano, no puede existir como tal no puede existir una liga colombiana sin los clásicos. Y yo no creo que un hincha de, por ejemplo, Millonarios vaya a pagar en su abono, cuando volvamos al estadio, una liga sin el clásico con Santa Fe. Eso es lo que yo creo, Absalón. Si es que regresamos, Leo. Goyo, ¿y usted qué opina de la creación de una nueva liga? Si es que regresamos. Bueno, suponiendo que regresamos, en algún momento tenemos que hacerlo. Pero sé cómo esa idea de una nueva liga que permita que los clubes tengan una mejor repartición desde lo económico. Fácil y rápido, quiero verlo. O sea, usted piensa que no es tan rápido, no es tan fácil. No es tan como que venga, hagamos esto. No es como que venga, hagamos la vaca para tres cervezas.
Ricardo González Rubio, su mesa. Eso conlleva. Eso conlleva. Eso conlleva una vaina administrativa difícil. Sí, realmente poner a y todos músculo los financiero, clubes de acuerdo, que no hay. Poner a todos los clubes de acuerdo no es nada fácil. Richi, su opinión sobre el tema. No, además hacer un reglamento y que se cumpla al pie de la letra. Complicado. Complicadísimo. Bueno, no, yo primero pienso que esto es un golpe devastador para el mundo del fútbol, que la quinta mejor liga del mundo se esté cayendo a pedazos. Eso que es terrible. El mundo del pienso fútbol, sí. Pienso que esto tiene un problema grave y un problema central, que es la repartición. Yo pensé que con el tema de Bielsa, Leandro Chula, la hora completa. La repartición de los derechos de televisión. Eso es lo que le da de vivir a muchos equipos en Colombia. Si usted redistribuye eso y a los equipos más pequeños les va a dar menos billetes por eso, muchos equipos se van a desaparecer, porque hay muchos equipos que no viven de boletería, no viven de vender indumentaria, no viven de abonos. Su único ingreso son patrocinios y derechos de televisión. Y taquillas. Y eso, pero hay equipos que no tienen taquilla, hay equipos que tienen taquillas casi inexistentes. Sí, es verdad, tipo Chico, Equidad, son equipos que la taquilla realmente no les va a entrar mucho. Pero miren que Equidad está entre los 10 nuevos ricos. Salen y si de verdad tienen un proyecto serio. Yo pienso que la nueva liga debe ser una empresa seria que genere recursos, no una fundación sin ánimo de lucros, como la Dimayor, que finalmente sí se lucra mucho, pero tiene que ser una empresa seria y una empresa que... Sí, qué utopía eso, ¿no? Y que vuelva al fútbol un espectáculo, porque acá no hay, el fútbol no es un espectáculo y la gente no va a los estadios, la gente no acompaña a sus equipos, hasta los equipos grandes históricos del fútbol colombiano en los últimos tiempos muchos están quedando sin hinchas, las asistencias son muy limitadas a no ser que sea un partido clase A. Entonces es una empresa que vuelva hasta un espectáculo, si no va a seguir siendo lo mismo. Y lo que le digo, con el tema de la repartición de los derechos de fútbol, que muchos equipos van a desaparecer. Si entonces el eje central de todo el tema. Ahora, yo hago una pregunta, y para cederle la palabra a Manuel y a Sebastián en su intervención. Ricardo decía un tema acerca de los clubes pequeños que se sostienen técnicamente con los ingresos de televisión y que no tienen muchas hinchadas. ¿Está bien que el fútbol colombiano mantenga ese, no quiero decir obviamente tampoco los parásitos como lo utilizó el presidente o mayor accionista millonario, el señor Gustavo Serpa, sino no creen también que es una manera de decirle a estos clubes chicos, no solo es un tema de llenarse los bolsillos, sino también de reforzar el fútbol como tal colombiano, como un espectáculo, tal y como decía Richie, que llame la atención y que se consolide como una empresa seria, que se pueda exportar y que se pueda vender y que realmente genere grandes ingresos para todos. Manolo, su opinión con el tema. Pues lo que usted acaba de decir es muy cierto, compa. Yo no sé si hago un paréntesis ahí, yo no sé si sea yo solamente, pero se está yendo el audio a ratos. No, yo los escucho bien. Estaba escuchando a Leo hace un rato y se me iba. Bueno, entonces debe ser solamente acá. Me dice, porfa, sí. Pero hágale, pues, hágale tranquilo. Usted acaba de decir que pues tampoco el fútbol colombiano debe darle esa brecha a los equipos que están pegados de eso que decía Goyo, pero pues tampoco los equipos que llaman grandes, como lo decía Leandro, los que dicen ser clubes y no son clubes, tampoco pueden exigir pues a los otros pequeños que tengan una infraestructura que ellos no tienen. Entonces me parece que es algo como desigual, porque pues se están pegando de lo mismo que están otros, o sea, está peleando el grande contra el pequeño, pero pues a la hora del té yo creo que no estamos preparados para esa nueva liga. Yo creo que debería ser una propuesta a futuro y no maquillarla más bien con el tema de que estamos en pandemia, entonces como estamos utilizando el término que odiamos tanto de reinventarnos, entonces van a reinventar el fútbol, no creo que sea época para hacerlo. Sebastián, su opinión sobre el tema. Pues mire que a mí lo que realmente me parece triste de fondo es que el mundo, o sea, el tema de pandemia cambió
el tema de cómo vemos el mundo, ¿sí? O sea, hay que ser también conscientes de eso y de que la realidad del país y del mundo es distinta. Y sin embargo, los clubes grandes y chicos y las facciones y quienes dirigen el país en términos deportivos siguen trabados en una pelea que está casada como desde finales de los 80s y casi que principios de los 90s. Y, o sea, todavía estamos hablando de que los equipos están peleándose la repartición por derechos de televisión, como si derechos de televisión fueran medio innovador. Hace 2 años Facebook cogió los derechos de transmisión de la Champions League y de la Copa Libertadores y los mandó gratis en directo por sus plataformas y sacó unos números de audiencia que se encargan a cualquier cadena de televisión, a cualquiera. Y en cambio acá seguimos trabados con una discusión que está casada más en un tema de egos, porque queremos que alguno, o creemos que algunos quieren ser reconocidos más como los libertadores que independizaron el tema futbolero en el país, y lo que quieren hacer es el mismo esquema que ya hay, pero ponérselo a otra idea o a otro nombre más bien. Entonces, primero, a mí me parece que esto debió haber sido una oportunidad para que hubiera unificación desde la federación y el término de los fútbol, o sea, el fútbol se unieran bajo una sola entidad, como pasa en creo que casi todos los países del mundo, y no esta separación tonta donde los clubes, donde el rentado local es una entidad y las selecciones y todo el tema de fútbol profesional en representación del país es otro. Y segundo, realmente ambas propuestas, o todas las propuestas que yo he leído hasta el momento, son puramente obsoletas en términos de la nueva realidad del mundo, porque estamos hablando de derechos de televisión como si fuera el único cetro que tiene esa corona, y realmente el mundo cambió. Entonces, por ejemplo, mire, hace un poquito más, unos 3 o 4 años, salió un fenómeno llamado São Paulo, que es un equipo para tercera o segunda, que realmente no tiene ninguna relevancia deportiva, pero se volvió un fenómeno social el berraco, y São Paulo levantó una cantidad de plata sin jugar fútbol, simplemente como un fenómeno de masas, que no necesita, que se alimentó del tema deportivo para generar ingresos. Entonces hay muchos ejemplos, muchos, muchos ejemplos de cómo generar plata en el fútbol sin necesidad de repartirse derechos de televisión o sin necesariamente depender de eso, ¿sí? Y en este país hay gente muy competente para desarrollar ese tipo de modelos, pero las dirigencias siguen trabadas y los modelos de negocio de nuestros clubes siguen trabados. Y ahí me alimenta también un poco de lo que dijo Leo. En este momento en Colombia, lo más innovador que hace un club de fútbol es sacar una línea de cachuchas con una marca distinta a la marca que fabrica su indumentaria, ¿sí? O montar una tienda en un centro comercial donde usted puede comprar zapatillas MP3 y qué sé yo, cualquier tipo de artículo marcado con el logo de su equipo bajo el término oficial o producto oficial. Entonces yo creo que el mundo ya cambió, el mundo ya es otro, y como, o sea, como país también tenemos que darnos cuenta que el fútbol no va a volver a la cancha, o sea, nosotros no vamos a volver a la cancha en mucho tiempo, y cuando volvamos no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo fútbol. Si en este momento ni siquiera ir a visitar a la mamá de uno es lo mismo, imagínese cómo va a ser el tema del rentado de un deporte tan importante. Es verdad, hay un tema, y es que estoy de acuerdo con usted en que los clubes colombianos han quedado un poco en el tema de innovar para captar recursos. Realmente son empresas que no son para nada innovadoras y que además se manejan muchas veces a través de un único dueño o un mecenas, por decirlo de alguna manera, que pues maneja el club más como una especie de caja menor para hacer algo de dinero. Un club en Colombia, tener un club de fútbol en Colombia realmente no es algo muy rentable, y los pocos clubes que normalmente siempre tienen dinero para estar comprando, para armar nóminas competitivas, pues hacen parte de conglomerados grandes de empresas, tal como Atlético Nacional con el Grupo Ardila Lule, o el Junior de Barranquilla con los Char. Pero ¿cómo no va a ser rentable un equipo? Pregúntale a Hernando Ángel, ese man es un monstruo. Yo cuando digo que sea rentable, sí, es que usted maneje bien la empresa también. Una cosa es que sea lucro, que el dueño, que es lo que está pasando acá en muchos clubes. Lucrarse es manejar bien la empresa. En el fútbol no necesariamente es igual que en una empresa normal, Leo. Por una sencilla razón, porque es que el fútbol también apela a un sentimiento colectivo de sociedad. ¿Usted puede decir que el Deportes Quindío ha hecho rico a Hernando Ángel? Sí. ¿Usted puede decir que el Deportes Quindío ha hecho feliz a la gente de Armenia y del departamento del Quindío? No.
Pues no, porque el Quindío no es de la gente, Quindío es de Hernando Ángel. Puede que el Quindío sea de Hernando Ángel, pero el fútbol igual es un tema social. Sí, es que eso es muy bonito, eso es muy romántico, pero es que eso no existe ya. Pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Mire, usted pregunta el tema del negocio. ¿Cuál equipo en Colombia le importan sus hinchas? A ninguno. Al Deportivo Cali, discúlpeme. Bueno, sí, a excepción, pero en general, el resto de equipos colombianos, a ninguno le interesan sus hinchas. Ajá. O sea, más allá del momento de recibir la plata de los abonos y la plata de las camisetas, más allá de eso, a ningún equipo le interesan sus hinchas. Claro, pero lo que pasa, además el ejemplo del Cali hay que verlo también desde la perspectiva que es una conformación, es una sociedad conformada por gente, ¿no? O sea, ellos se importan a sí mismos porque la constitución jurídica de la empresa está basada en eso. No como azul y blanco. Lo social del fútbol no se puede quitar porque entonces, ¿para qué somos hinchas de un club? Si Millonarios es mío, ¿para qué soy hinche? ¿Para qué voy al estadio? No. Sigue habiendo un componente social. Las concepciones son muy diferentes. No. Pónganle cuidado. Déjenme terminar la idea. El componente social del fútbol no es ese. Quiero. El componente no, no social no del quiero. Fútbol. Voy a silenciar a Leandro. Silenciar. Parece que sea el director de este programa. Tengamos que escuchar su idea absoluta. A mí me parece que sí. A mí tampoco me parece. Si no, entonces voy a silenciarlos a todos. ¿Vamos a quedarnos en eso o vamos a seguir en el debate? El componente social ahora del fútbol es ese. Tenemos un nuevo debate, si lo silenciamos a usted o no. Por eso le... Sigamos en el debate sin opinión de Absalón. Por eso leí al principio en mi editorial la frase de Bielsa. Más allá de los dueños, más allá de los clubes, más allá de los entrenadores, pues el fútbol, el componente más grande que tiene es el hincha. Lo hemos visto en esta pandemia. No es lo mismo ver un partido de fútbol con un estadio lleno o un estadio vacío. No es exactamente igual. No es el mismo fútbol. Sí, ustedes tienen razón. Una empresa tiene su dueño y el dueño es el que genera el billete y es el que se lo lleva. Los equipos posiblemente no son de los hinchas. Pero eso no quiere decir que no tengan ese componente social que permite que uno se sienta siempre identificado con sus colores y con su equipo. Para mí, un equipo que se gestione bien, no solo aquel que realmente simplemente genere ganancias, es el club que realmente entiende que sus hinchas son su base y que desde ese mismo punto son sus primeros clientes, y a ellos son los que hay que venderles. Y hay que venderles como, no solo desde el mercadeo como dice Sebastián, sino también desde el punto de vista de los títulos y de las alegrías para un club, más allá de sus limitantes, porque no es lo mismo pedirle al Rayo Vallecano de Richie que gane la liga a que ascienda. Ya el ascenso en sí es un gran logro para ellos, y mantenerse durante varios años en la primera división es un logro para ellos. En ese sentido, yo soy de los que creo que eso es lo que le falta al fútbol colombiano, ese sentido de gestión social, o de entender que el fútbol, si bien es cierto, puede generar, como al señor Ángel en el Quindío, le puede generar rédito económico, también puede hacer feliz a la gente, y que si usted hace felices a sus hinchas van a ir al estadio, van a llenar el estadio, van a comprar su mercadeo, ¿sí? En el tema de la nueva liga, ¿a qué voy? A mí sí me parece que Colombia necesita una liga más organizada. No digo que sea una nueva liga, puede ser exactamente la misma liga. Me parece que en Colombia se ha desvirtuado mucho el tema de la liga colombiana, empezando porque este es un país que no aguanta una liga de 20 equipos. 20 equipos es demasiados equipos de relleno. Esta Colombia es una liga para... O sea, es que ni siquiera Alemania, que es un fútbol del primer mundo, tiene 20 equipos. Colombia está para tener 16 o 18 equipos máximo, como durante tanto tiempo fue cuando conocíamos, era la Copa Mustang y todo esto, ¿sí? Para mí no es lío, o no creo que haya problema que hayan equipos pequeños, es normal. O sea, en todo lado del mundo, en todas las ligas del mundo hay equipos pequeños y equipos grandes, que por su historia y por sus ingresos y por sus hinchadas obviamente generan mucho más dinero, pero sí me parece que debe haber una distribución mucho más equitativa del dinero, en el sentido de que no es lo mismo que equipos como Nacional, como Junior, como Millonarios, como el América, como el Cali, como Santa Fe o como el Medellín, que tienen hinchadas tan grandes, ganen lo mismo que un equipo como el Chico, que fluctúa un año sí, un año no, en la A y en la B, ¿sí? Y que no tiene tanta hinchada y que no genera tanto rating. A mí me parece que sí es fundamental en el fútbol colombiano tener ese orden y esa jerarquía. No quiere decir que los equipos chicos no puedan ganar dinero. Es más, hoy en día los equipos más chicos de la Premier League
ganan igual que el Atlético de Madrid por derechos de televisión, que es el tercer equipo más grande de España. ¿Sí? Pero una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca, Absalón. Claro, pero copiemos algo, pero se puede acoplar acá. Es que mira, podemos copiar algo, porque aquí nos encanta copiar. El fútbol colombiano es copiado a la Argentina en muchas cosas, pero todo lo que hemos copiado lo hemos copiado mal. Tiremosle una idea buena. Yo ya di mi propuesta. Mi propuesta como tal es quita. Eliminar como tal la Dimayor en una asamblea, es decir, que la misma Dimayor se elimine, empezar como tal un nuevo estamento, si se puede decir, que los clubes de la A, hombre, es que es una vergüenza, que los clubes de la B, por ejemplo, tipo Quindío, estuvieron 4 o 5 temporadas en la A, vuelven a la B, pero estando en la B tienen trato de categoría de A. Eso es lo que pelean los que ganan mucho billete aquí en Colombia. Eso es una payasada. Entonces ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y otra cosa que me parece lo más importante, los clubes no pueden elegir el presidente de la Dimayor. Es decir, todos los clubes como tal tienen que estar supeditados a una persona, a un tercero que no tenga absolutamente nada que ver con los clubes para gestionar el fútbol colombiano. Porque por eso es que nosotros estamos como estamos. Porque en un bando estaban con Vélez, en otro bando ya no están con Vélez, y lo que hace como tal es que todo el mundo se va con el mejor postor hasta que el contrato fue una mentira, el de los 60 millones de dólares de Prudent, de los imprudentes más bien, y chao. Y entonces aquel, se acabó la historia y saquemos al equipo. Aquí los clubes solo le rezan a un dios, Leandro, y es el dinero. Y ellos van a estar con quienes les prometa y les traiga dinero. Pero es que mire, ese es el punto para mí en el fondo de la discusión, y es que todavía estamos hablando de la repartición de dinero como si la única forma de generar plata hoy en día en el fútbol fuera con los derechos de televisión. Lo que pasa es que si o sea, es el mayor ingreso. También hay que romper es. Estoy de acuerdo con usted, para nosotros en nuestro modelo, porque es que todos los 20, los 30 equipos que hay entre las dos categorías, 36. Que tienen más o menos una representación clara, están parados con su canasta debajo de la entidad cualquiera que sea, esperando que les tiren su pedazo, ¿sí? Ninguno realmente se ha pellizcado más allá. Entonces, por ejemplo, váyase para países como Alemania, donde la tercera división y la segunda división tienen equipos que generan mucho más plata que la primera división colombiana y no dependen de los derechos de transmisión o de televisión para eso. O váyase a cualquier cantidad de modelos que hay en Estados Unidos, donde los equipos se mantienen a punta de redes sociales o se mantienen a punta de modelos de marketing actualizados. ¿Y sabe por qué es esto importante? Porque es que tenemos que sacar la discusión de la televisión en Colombia, porque es que finalmente la televisión es privada, está privatizada completamente. Entonces nunca, por lo menos en términos de fútbol, entonces nunca va a tener usted todos los equipos contentos, o sea, nunca los va a poder alinear bajo un solo bando, eso téngalo por seguro. Siempre habrá alguno que tenga razones para querer justificar un ingreso mayor que los demás, y ahí es donde se tiene que romper el modelo. Está hablando el futuro CEO de la Dimayor. Amén por eso, vamos, reemprendimiento. Yo estoy de acuerdo con Sebastián, en efecto no se puede pensar solo que el fútbol, que la televisión es la única que puede generar ingresos en el fútbol, porque es que además ya ni siquiera piensan en el tema de exportar jugadores, de armar fuerzas básicas, etcétera, etcétera. O sea, se quedó todo simplemente con el tema del fútbol. De la televisión, perdón. Oiga, pero espera, venga, ¿sabe? Déjeme darle este tema, de, digamos, para cerrar mi opinión al respecto. Ágale. Y es, pues, si finalmente somos poco creativos como grupo, ¿por qué no copiamos más bien a los mexicanos? ¿Vale? Los mexicanos llevan 30 años haciendo plata con el fútbol, además de los derechos de televisión. Han hecho tanta plata y hay grupos tan poderosos que tuvieron que sacar una ley que prohibiera que una misma persona tuviera más de un equipo en la misma liga, porque había cosas como el grupo Pachuca que tenían hasta 3 equipos en la misma liga y los manes no dependían de los derechos de televisión. Claro, se dieron cuenta, pero que hay unos volúmenes de dinero tan grandes y tan fuertes, copiemos eso, obvio. Pero hay un tema y no podemos obviarlo, y es que la bonanza de los clubes mexicanos, algunos parte de esas grandes empresas, usted hablaba del Pachuca, yo le hablo del grupo Azteca y de TV Azteca y el América, pero también mucho del dinero de los clubes menos poderosos de México viene de esa economía del narco, que aquí también generó grandes ingresos en el fútbol. De esa economía que en Colombia no hay, ¿no?
pero como en Colombia esa economía no existe. Pues ya por lo menos en el fútbol no. Es que tenemos... O no es tan evidente, al menos. No, ¿cómo que no? Absalom, pero por digo, Dios, no es tan... iluso, claro. O no sí. es tan evidente, al menos. ¿Sí? O sea, es que en los 80 era... Lo que pasa es que nosotros de pronto... O sea, estamos de acuerdo en que no tenemos plata para traer a los retirados gringos, a los retirados europeos a que se retiren en Colombia. No, estamos tampoco. De acuerdo. Pero hay plata, los narcos no tienen plata metida en el fútbol, obviamente. Hay unos conflictos de intereses muy fuertes. Lo que pasa es que ahora no se llaman carteles, ahora se llaman fondos de inversión. No, tal cual. Pero claro que la plata está ahí, esa plata tiene procedencias que usted no conoce. Seguramente es así, pero bueno, no es tanto como los 80. Igual el tema queda ahí, obviamente sería para alargarnos, podríamos estar todo el programa con esta idea, lo que sí es verdad... Y pero usted nos tiene que censurar, nos tiene que silenciar. Sí, tengo que cortarlos, el programa tiene más secciones, lo que sí creo es una que... dictadura democrática, tal cual. Eso es el viejo ese, Yo soy como Vélez en la I mayor, hermano, tan sencillo como es. Ya sé por qué estaba sonando la moto al inicio del programa. ¡No! No, ya aparecieron las llaves. No tan así, no, con motosierra no. Lo único que creo que sí estamos todos de acuerdo es que el fútbol colombiano necesita cambios y urgentes. No podemos seguir, o no puede seguir el fútbol colombiano en la misma tónica en la que viene. Creo que las intervenciones de todos apuntan a que se necesita reforzar la liga de alguna manera, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el tema de que sea mucho más llamativo para la gente, sea mucho más redituable financieramente hablando. Vamos a ver qué sucede, y pues nada, por ahora lo primero que creo que todos estamos esperando es saber cuándo se reactiva, si es que este año va a haber fútbol. Yo la verdad lo dudo, no sé ustedes qué opinen. No, ya me reí, ya, suficiente. Bueno. Vamos con una nueva sección. Entonces ahora quiero que le pongan cuidado a esta deliciosa canción. A ver. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Mochila. Monina y Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Con la siempre clásica Burundanga de la Sonora Matancera en la voz de Celia Cruz, le damos paso a Ricardo González Rubio con su nueva sección, Clubes con Nombres Raros. Adelante, Ricardo, esta audiencia, esta gran audiencia es toda suya. Bueno, listo. Hoy vamos a hablar de un club que existió en Sudamérica, particularmente en Venezuela. Y este club tiene un nombre que a todos nos va a sonar muy familiar. Este club se llama Pepe Ganga. Pepe Ganga. Así como la se llama. ¿Se llama Pepe Ganga? Así como la tienda, el almacén ese donde usted va cuando tiene un baby shower heart y tiene que comprar alguna cosa, así. Le está echando, así se llama. ¿Le está echando pullas al señor Sebastián de cuando hizo el baby shower? No, porque tal cual. Yo sé, Sebastián lo compré en otro lado, no tan caro como Pepe Ganga, pero bueno. El club se llama Pepe Ganga Margarita. Existió en Venezuela y no tiene nada que ver con el Pepe Ganga que existe acá en Colombia. De por sí es pegado, ¿no? O sea, no es Pepe Ganga, sino Pepe Ganga. Sí, es Pepe Ganga todo pegado. Ok. Eso, el club se creó en los años 80 y se creó porque en España, en Venezuela había un señor español que tenía una tienda que se llamaba precisamente así, Pepe Ganga. Entonces, él lo hacía como, el señor se llamaba José y era como las ofertas de Pepe. Entonces, para ponerle un nombre sonoro, le puso Pepe Ganga. El club se creó en el año 85. Jugó la segunda división de Venezuela y en la temporada 86-87 quedó campeón de la segunda división y subió a primera. O sea, era un rayito venezolano. No. El Rayo es el equipo más importante de Madrid. No lo vamos a comparar con el Pepe Ganga. Tiene... Y aparte de eso, tiene estadio propio. Prosiga, querido Rich. Gracias.
Bueno, en el equipo no, pues era un equipo de media tabla, pero en el año 90 se coló en la Copa Libertadores. Se logró meter a la Copa Libertadores, por supuesto su primera participación, y en el grupo le tocó jugar contra Progreso y Defensor Sporting de Uruguay y Mineros de Guyana. En esa edición de la Libertadores, pues, los grupos se dividían, iban dos equipos de cada país y clasificó a octavos de final. ¿Cómo la ven? El equipo humilde clasificó a octavos de final. En su primera participación, eso es un logro. Me vuelve. Y contra equipos uruguayos. Hay que tener en cuenta que en esa edición de la Copa Libertadores clasificaban tres. O sea, solo dejó por fuera a Mineros de Guyana, su equipo compatriota. Y llegaron a octavos de final y vamos a escuchar un pequeño fragmento de la narración del partido de ida de ese partido de octavos de final para que ustedes sepan cómo terminó la historia del Pepe Ganga en la Copa Libertadores. El toque para Tamirano. Ahí se viene Insúa. Salaverry, buena evolución para Insúa. Puede estar el sexto. Insúa. Ahí está, cabezazo, gol. Osterríez. Gol de Independiente Osterríez. Independiente 6, Pepe Ganga de Venezuela 0. Y se le dio Osterríez un excelente gol, excelente también el centro de Rubén Darío Insúa, y esto está 6-0. Ese Rubén Darío Insúa tenía algo que ver con el Pocho, de casualidad. Ah, no, hasta yo no le tengo el dato, absolutamente. No, Rubén Darío Insúa es el que fue el técnico del Deportivo Cali acá en Colombia. El mono, alto. Ah, ok. Pero no tiene nada que ver con el Insúa. No. Creo que no. Bueno, ¿algunos jugadores colombianos en el Pepe Ganga? Espera, voy a terminar con la historia de la Copa Libertadores. El Pepe Ganga le tocó bailar con la más fea y le tocó jugar contra Independiente de Avellaneda. El rey de copas. En Venezuela el partido terminó 6-0 y ya la vuelta en Avellaneda terminó 6-0, 3-0, el global 9-0, y quedó por fuera. Lamentablemente, aparte de la eliminación de la Copa Libertadores, ese mismo año se acabó y se extinguió el Pepe Ganga Margarita, porque su dueño invirtió mucho dinero para que su equipo lograra lo que efectivamente logró, que fue clasificarse a una Copa Libertadores, pero se le vinieron los problemas financieros porque no tuvo cómo sostenerlo. Entonces el retorno de la inversión no fue efectivo y desapareció el Pepe Ganga Margarita en 1990. O sea que ¿cuánto duró? ¿Menos de 10 años? Existió 5 años. Uf. 5 años de existencia, pero clasificó a una Copa Libertadores. Bien, sí, su máximo logro. Bueno. Jugadores colombianos en el Pepe Ganga, sí señor. En el Pepe Ganga jugó Héctor Coll, sobrino de Marcos, el del gol olímpico. Ok. Que lamentablemente fue asesinado en Venezuela, murió en Venezuela. Y Nelson Gómez Ospina, que ahora lo conocemos porque fue técnico del Boyacá Chico, de Patriotas y de Llaneros. Okay. Ellos dos hicieron parte del Pepe Ganga Margarita. Ah, tuvo dos jugadores colombianos en su corta historia. Sí, señor. Vea pues. Esa es la curiosa y corta historia del Pepe Ganga Margarita. Del Pepe Ganga. ¿Qué colores utilizaba su uniforme, Richie? Su uniforme era amarillo con una franja azul. Como a la inversa del de Boca. Sí, señor. A la inversa del Everton de Chile. Sí, de Boca. En la franja azul. A la inversa del de Unicosta. ¿Se acuerdan el Unicosta que tiene el mismo uniforme? Sí, claro. Sí, señor. De Boca Juniors. Bueno, pues esa es la historia del Pepe Ganga. Interesante. No conocía muy curioso ese nombre, el Pepe Ganga. Un equipo de juguete. Gracias por su sección, Ricardo. La próxima vez esperamos otro club con nombre raro, con nombre curioso. Sí, señor, cuente con eso. Thank you.
estamos escuchando, Leo? Claro que sí, estamos escuchando The War on Drugs, que es una banda estadounidense también de indie rock. Ellos fueron formados en Filadelfia, en Pensilvania, desde 2005. Muy buena, es una banda muy buena. No tiene éxitos de 3 minutos, sino que siempre se toman su tiempo, bastante experimentales, mínimo 5 o 6 minutos en cada una de sus canciones. Muy, muy recomendados. Sí, estoy viendo que esta se llama Under the Pressure y dura 8 minutos 52 segundos. Correcto, correcto. Under the Pressure es una de las más conocidas, y los que tienen tiempo para leer largo también deberían escuchar largo. Y 8 minutos es al muchas veces una oda. Entonces, o sea, me gusta mucho esa banda, se la recomiendo. ¿A usted le gusta largo? Lo de leer, ¿no? Obviamente. Sí, sí, me gusta leer largo, me gusta escuchar cosas largas y no más, y no entiendo su comentario. No, 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 pues por eso le decía que a usted le gusta largo el tema de leer. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, no es para que se ría, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, jóvenes, entramos en materia con el segundo tema. Esta semana, voy a ponerlos en contexto, esta semana que acaba de terminar, antes del fin de semana, tuvimos el staff del Amor es Redondo, tiene, como toda empresa que se respete, un grupo de WhatsApp de esos en donde se pueden estar escribiendo hasta las 3 de la mañana a joderse por algo. Y el señor Leandro Melo y yo tuvimos o iniciamos un debate acerca de los clubes que hoy denominamos, o que hoy muchos hinchas denominan, nuevos ricos. Estos clubes que históricamente no habían tenido mayor tradición, o más que tradición, pues mayor abolengo en títulos. En Inglaterra, digamos, que son muy famosos los casos del Chelsea, del Manchester City, perdón. O en Francia, el caso del Paris Saint-Germain. Son clubes que tradicionalmente no eran los más ganadores, pero que gracias a la llegada de un grupo empresarial económicamente fuerte, una persona millonaria, un empresario con gran capital, empezaron obviamente a surgir desde el punto de vista de los títulos, a formarse como clubes mucho más fuertes hacia sus contendores, y que generan resistencia obviamente para muchos hinchas tradicionalistas del fútbol, pues que siempre obviamente apoyan más a equipos, digamos, en Inglaterra, como el Liverpool, como el Manchester United o el Arsenal, que son equipos ganadores desde sus inicios, o en Francia, como el Saint-Étienne, que es el equipo con mayor cantidad de ligas en Francia, o el Olympique de Marsella. Antes de obviamente darles el paso, quiero que hablemos de dos cosas. La primera es que me den su opinión sobre estos clubes denominados nuevos ricos, y si ustedes creen que realmente el fútbol tiene que ser una especie de aristocracia en donde solo unos pocos pueden ganar, o por qué creen que estos nuevos ricos no deberían ganar lo que han ganado. Empiezo por Ricardo, cuénteme su opinión acerca de los grupos, de los equipos nuevos ricos. Bueno, no, pues yo creo que finalmente, pues bueno, todo equipo tiene derecho a tener inversión, ¿no? Digamos que pues en algún momento, pues el objetivo de un equipo que participe en cualquier liga es ser competitivo, y pasa en todos los países que los equipos reciben inversión. De repente alguien se interesa en el equipo y empieza a recibir inversión, y pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en cualquier país. Digamos que hay temas que son incómodos, que son como el tema del fair play financiero, que creo que eso es lo que más molesta a los hinchas tradicionales, cuando los equipos se saltan ese fair play financiero, y bueno, y a partir de eso empiezan pues a ascender en resultados. Digamos que también estas inversiones, digamos, por ejemplo, en el caso del Paris Saint-Germain y el Manchester City, estas inversiones han sido para conseguir logros internacionales, porque en sus ligas locales pues efectivamente lo han logrado, pero a pesar de tanta inversión y a pesar de tantas cosas, pues no han llegado a su gran objetivo, que es la Champions League. Entonces, creo que para ganar ese tipo de torneos se necesita como algo más que categoría y mística, que solamente tener inversión. Bueno, claro que el Chelsea sí lo logró, ¿no?
También se necesita suerte. Eso tuvo mucho que ver. La suerte en ese título del Chelsea. Pero pues es lo que pasa, es lo, pues digamos, es como el análisis que hago. Digamos que también ese tipo de inversiones de repente de empresarios con mucho dinero también muchas veces le quita la identidad a los equipos, ¿no? O sea, digamos que, por ejemplo, pues un caso particular es como el intento que hicieron en Inglaterra con el Cardiff, con los empresarios chinos, que de repente llegaron y cambiaron totalmente al club. El Cardiff tiene una gaviota, creo que no. Bueno, en su escudo tenía una gaviota, era un equipo azul, y de repente llegaron los empresarios chinos y ellos dijeron que en su país los dragones eran de muy buena suerte, y entonces ahora el equipo iba a ser rojo y entonces iba a tener en el escudo un dragón, y cambió totalmente la identidad del equipo, y pues evidentemente los hinchas estuvieron muy molestos. Otros muchos lo aceptaron porque el mercadeo que hicieron fue impresionante y convencieron a un poco de gente. Y no sé si ustedes pudieron ver como ese video del ascenso del Cardiff hace unos años, de la mitad del estadio, eran solo hinchas locales, pero la mitad del estadio era rojo y la otra mitad del estadio era azul. Era como las dos facciones de los que sí aceptaron a sus nuevos dueños y los que se resistían como a aceptar ese cambio de identidad. Digamos que esas inversiones de gente que solamente te interesa como el billete y no piensan en los temas futbolísticos, pues muchas veces también se arrastra la identidad del club. Sebas, su opinión con respecto de los grupos o de los equipos nuevos ricos. Pues hermano, lo que pasa es que yo sí soy bien antifútbol moderno. Yo creo que, y de verdad, más allá de ser hincha del Atlético de Madrid, el Atlético es un ejemplo de que uno puede generar plata sin parecer traqueta. Porque finalmente el Atlético no es un equipo tradicionalmente platudo. En serio, vea. Desde que llegó Simeone lleva la nueve temporadas en el Atlético. Se manifiesta. No podemos faltar. No, pero pues es por el ejemplo nomás. Es que mire, no, lleva nueve temporadas. ¿Cuántos títulos debe tener el Cholo ahorita? Como cuatro en esas nueve temporadas. En las nueve temporadas en todas se han metido. No, hay más. Creo que son como ocho. Lo que pasa es que hay varios que son de Supercopa de España, pero, y de Europa, que son de unos. No, partidos. No, eso no. Eso no me lo meto. O sea, títulos entre, digamos, Europa League. Cuatro. La Copa la Liga, del Rey del 2013, la Liga del 2014 y las dos Europa League. ¿Y qué tienen que ver los títulos con la plata? Espere. Y métale ocho temporadas metiéndose a Champions, que eso sí es plata de verdad. Sí, ¿sí? Lo hablábamos hace ocho días precisamente. Entonces, ahí hay plata. Ahora, coja cuántos títulos ha levantado el City desde que llegó la inyección traqueta, o cuántos títulos ha levantado el Chelsea desde que llegó la inyección traqueta. Creo que los mismos o tal vez menos de los que ha levantado el Atleti sin ser traqueto. El Chelsea ya logró varias ligas y ha logrado la Champions y la Europa League dos veces. Claro. La Champions, que es como el objetivo de todos los clubes en Europa, realmente. Repetidas veces, ¿no? Porque es que una vez es como Libertadores del Caldas. Bueno, pero también llegó a la final, a una final, la que perdió contra el Manchester United, si no estoy mal. O sea, ya llegó al menos a pero finales. Bueno, o sea, el señor contra el United. El punto es que usted puede meterle plata a su equipo, mucha, ¿sí? Con el objetivo de convertirse en un protagonista del fútbol internacional, pero no tiene que aparentarlo de una manera tan traqueta. Es que creo que es más un tema de cómo se maneja el medio y cómo se aparenta la situación, porque hay muchos equipos a los que les está entrando plata que tuvieron empujones o inyecciones de capital muy fuertes que uno no sintió como tan extraños, porque de pronto no fueron tan, o sea, no fueron tan amarillistas en su prensa, o no han sido tan rimbombantes en cómo han hecho las cosas, no por las sumas de dinero, sino por los procesos en cómo se han llevado. Creo que eso es lo que molesta el fútbol. ¿Qué iba a decir, Leo, que lo dejamos? No, simplemente que pues usted odia el fútbol moderno y es hincha del Atlético de Madrid, pero su merced se le olvida que el señor Wang Yanlin, un empresario chino, claro, que fundó Dalian Wanda Group, compró acciones del Atlético de Madrid en me gustó como lo dijo valor Wang de más de 50 millones de dólares. Ojo, sí, nunca es que fue el máximo es accionista, pero el nombre del estadio todavía pertenece al grupo de su padre. Pero como no, si fuera pero poco. Ya, claro. Pero ya no es, las acciones las vendieron ya. Espere, por eso, déjeme terminar.
Dicho grupo vendió sus acciones a Idan Ofer, un empresario israelí que ahora suma el 32% del total. El medio especializado Expansión informó que Ofer entró en el accionariado con una suma de 50 millones, por lo que estima que su participación total podría llegar a los 100 millones. Para mí, el Atlético de Madrid encaja en el grupo de Nuevos Ricos. Qué pena. Pero no es lámpara, pero no es mala, no me importa, yo estoy discutiendo acá si son nuevos o no ricos, y para mí el Atlético de Madrid es un equipo nuevo rico. O sea que en ese orden de ideas ningún equipo puede recibir inversión porque es nuevo rico. Entonces el Inter es nuevo rico porque lo compró. Estamos hablando de equipos nuevos ricos, y le voy a poner otros ejemplos. El Real Santander de España, comprado por inversores extranjeros. El Español de Barcelona, comprado por inversores extranjeros. El Valencia de España, comprado por extranjeros. El Málaga de España, con extranjeros. O sea que Millonarios también sería un nuevo rico. Sí, claro, pero pues un nuevo rico con primo pobre, porque eso sí es no, de poder. A lo que voy con el tema para terminar mi intervención. Hay muchísimos clubes como tal que son nuevos ricos, de los cuales no se hablan, porque es que todo el mundo habla del City. Para mí el City es un equipo hormonado venido a más levantado, eso para mí es. Y el Arsenal tampoco se salva de eso, porque ellos son de capital netamente norteamericano, lo vinieron a comprar en el Mundial de 2016. Igual que el Liverpool. Bien. Sí, bueno, eso igual también es otra cosa. Igual que el Manchester United, toda la Premier League correcto, son nuevos ricos. Correcto. Acabemos la Premier League. No la acabe la Premier League, pero por lo menos tenga claro que la mayoría de equipos, por lo menos en Inglaterra, y eso sí lo podemos revisar, son de capital extranjero, la mayoría. No estoy diciendo que todos. Pero, o sea, si la plata hubiera venido de inversión local, entonces no sería nuevo rico, sería antiguo rico. No. A ver. Sería rico local. Lo que le entiendo a Leo es que ningún equipo sería. Puede tener inversión, porque entonces ya está mal. Estoy hablando de nuevos ricos, y puedo pasarle por el Inter, por el Milan, por el Mónaco, por la Roma, por el Paris Saint-Germain, por el Red Bull Leipzig, por un montón de equipos más, que yo no estoy diciendo que no puedan recibir dinero. Es que pueden recibir dinero, yo no estoy diciendo que no. ¿Quién encaja dentro de Nuevo Rico? Pues entran dentro de Nuevo Rico ese tipo de clubes. Ahora, más nuevos ricos todavía, pues son tres para mí: el City, el Paris Saint-Germain, y ¿cuál es el otro? Y posiblemente el Chelsea u otro, que son dueños de jeques como tal, de jeques árabes. El Chelsea es de Abramovich, que es ruso. Sí, por eso, o sea, básicamente ese tipo de clubes de nuevos ricos, pues el nuevo rico, ¿qué es? Que apunta, entonces, para que lo tengamos claro, apunta de chequera, entonces queremos ganar todo. Yo digo, el Manchester City le ha metido, o el jeque o la familia árabe catarí le ha metido más de, no sé, 500 mil millones de dólares, euros, libras, esterlinas, para ganarse todo en Inglaterra. Eso es ser fracasado. Para eso hay que ganarse la Champions League. Lo mismo con el Paris Saint-Germain. Es la misma vaina, para ganarse todo en Francia. Entonces, eso es lo que molesta a ese tipo de equipos nuevos ricos, que están súper reforzados o a golpe de chequera para ganarse todo y no lo logran. Goyo, ¿su opinión sobre los clubes nuevos ricos? Bueno, pues yo estoy contento porque veo que tengo el ranking de Colombia y veo metido en el top 10 a Envigado y a La Equidad. Y me parece que el Envigado se lo merece. ¿Así el Envigado es una cantera interesante? ¿Pero usted cree que el Envigado es nuevo rico? Ha sabido vender. Está en el octavo lugar de los nuevos ricos, según el periódico El Tiempo. Bueno, pero lo que pasa es que el tema con el Envigado es que ellos, su fuerte, su capital no viene de... O bueno, quisiera creer... Los canteranos. Porque aquello de que la oficina queda allá. Pero obviamente el Envigado tiene un tema, y es que su capital proviene normalmente de esas grandes ventas. No olvidemos que grandes jugadores colombianos han surgido allí, como James Rodríguez, como Juan Fernando Quintero, claro, como Giovanni Moreno. Todos sabemos que el Envigado se mantiene solamente de los derechos de... ¿Cómo es que se llama eso que reconoció la FIFA? Cuando los derechos uno es el de que formación. El canterano.
Pero eso, los derechos formales de formación, esos mínimos porcentajes son los que mantienen el Envigado. Sí, tal cual. Y Envigado no busca, ser campeón ni de Colombia ni de la Copa Libertadores. O sea, para ellos vender un jugador cada año, con eso cuadran el resto de la temporada. Sí, ajá. Y ellos no reciben dinero nada más. O sea, invierten inquietos en primera. Sí, claro, tal cual. Ellos, o sea, como, ¿cuántas veces hemos visto el Envigado pelear como por el título con en Colombia? Ese poquito que les queda, ¿quién me iba a decir? ¿Rosario? Yo creo que o sí. ¿O Newell's? ¿Qué? No, yo creo que es Rosario, lo de Messi. ¿Quién vendió a Messi? Newell's. Uy, vea, perdón. Newell's. Y no lo vendió realmente. Y no lo vendió realmente. No me lo muevan. No, y la historia con Messi no es una venta realmente. La historia de Messi es que Messi se va a Barcelona, porque ni en su momento Newell's, que era el equipo en el que él jugaba en las inferiores, ni River Plate quisieron hacerse cargo de su tratamiento hormonal para el crecimiento, y eso hizo que desde España ya lo habían visto y lo quisieron llevar al Barcelona, que si no estoy mal, como Messi no alcanzó a jugar como tal en las divisiones inferiores formales de Newell's, sino jugaba en un equipo de niños que obviamente venía como parte de un proceso alterno, que sí. Llegaban a Newell's, una filial. Por eso creo que Newell's nunca tuvo un solo peso, nunca recibió un solo dólar, exacto, porque además los derechos formativos de Lionel Messi realmente son de la Masía del Barcelona, entonces en ese caso Newell's simplemente lo que hizo fue, pues nada, nos tocó dejarlo ir porque no le íbamos a pagar el tratamiento. Qué vaina, ¿no? Lo que es la tacañería. Manolo, su opinión sobre los nuevos ricos. Es un tema complicado. Pues estoy de acuerdo con todos, porque me parece muy mala calaña que metan plata para tratar de ganar algo que no han podido ganar. Pero pues es, al parecer, es algo muy rentable invertir en clubes y comprar. Por lo menos Leo hablaba del tema de los jeques árabes, que son como los más conocidos que compran, por lo menos en el caso del Newcastle, que también fue comprado por uno de los jeques, sí, de Arabia. De una Arabia con la intención de ganar, exacto, con la intención de ganar la Premier League, y que tampoco lo lograron. Pero pues yo creo que esas inversiones son necesarias en todos los equipos. Ojalá acá algunos se interese en comprar algún equipo colombiano. A ver si podemos hacer y empalmar todo, ¿no? Que salgamos de la reforma de fútbol que tanto necesitamos nosotros aquí, y pues que tengamos una visión diferente con un equipo que empiece a hacerlo. Que hacer una alianza con México. Que el grupo de jeques compre el Bogotá Fútbol Club y forme el Bogotá City Fútbol Club. Ah, muy bien. Una vaina así. Yo. El Condor Biogen. Yo realmente creo que estoy alineado hacia el otro lado de toda la mesa de trabajo. Para mí el hecho de que lleguen capitales inversores a un club es una empresa, como toda empresa, si usted genera o puede capital. Generar ingresos y eso le permite posicionarse de mejor manera frente a su competencia, pues claramente es algo legítimo. No creo que tener dinero sea pecado, menos en el fútbol. Sí estoy de acuerdo con algo que dijo Ricardo, que es el tema del fair play financiero. Sí creo que obviamente hay que poner un límite. Creo que el Manchester City en eso ha pecado. El hecho de que el TAS le haya quitado la sanción de no poder jugar los próximos 2 años en Europa, pero igual lo esté multando por 10 millones de euros, genera más un tema de ustedes saben que la embarraron, que la cagaron, que se gastaron más plata lo que les ingresó, pero que no tenemos las pruebas contundentes. ¿La cagaron? Para, sí, literal. Ya son las 9 de la noche, ya estamos en horario para mayores de 15. en ese sentido, yo sí creo que el dinero en parte democratiza un poco el fútbol. Lo que decía Leandro es cierto, en Inglaterra prácticamente todos los equipos tienen capital extranjero, pero entonces no por eso. ¿Cuántas veces hemos criticado a ligas como la alemana, un ejemplo,
que lleva 8 años el mismo equipo siendo campeón. ¿Y por qué lleva 8 años ese mismo equipo siendo el campeón, el Bayern Múnich? Porque es el equipo que más tiene dinero, porque claramente dobla a su más inmediato perseguidor, que seguramente será el Borussia Dortmund, en capital, en dinero, en la manera en que compra jugadores. Pero ¿no sería bueno que el Borussia Dortmund, que el Borussia Mönchengladbach, que el Bayer Leverkusen tuvieran el mismo capital del Bayern Múnich y pudiera tener una liga más competitiva? Lo que sí sucede en Inglaterra, que tenemos una liga donde normalmente, bueno, tal vez esta temporada no, en la que el Liverpool obviamente vapulea a todo el mundo, pero tenemos una liga en donde hay al menos 5 equipos compitiendo por el título, y no siempre con los mismos, o como sucede también en Italia con el tema de la Juventus. ¿Tener dinero e invertirlo en su club para poder ganar es malo? Claro, malo es si es saltarse las reglas financieras, en eso estamos de acuerdo. Pero yo sí soy de los que creo y apoyo el tema de los clubes nuevos ricos, porque democratiza un poco, porque no es para mí un tema de un club levantado o de estilo traqueto, como lo decía Sebastián, sino es un club que dice simplemente, miren, yo soy un tipo con demasiado dinero, quiero comprar el club porque me parece que es un negocio para mí de alguna manera, y simplemente quiero que mi empresa, mi club como empresa, sea la o esté a la par de la competencia, o si tiene una competencia que es mucho mayor, poder emularla de alguna manera. ¿Puedo decir algo? Claro. Gracias, señor director. El dinero democratiza tanto el fútbol que un equipo mega ultra rico como el Manchester City tiene la habilidad de bajarse su propia deuda con la UEFA y pasarse el control del fair play financiero. ¡Uf! ¡Qué democratización! Pero wow. Es que volvemos al mismo tema, uf. Leandro. Yo no estoy hablando de un tema de que no se cumplan ciertas normas. Es que, claro que hay que cumplir las normas. Y el Manchester City, por eso, repito el término que le gustó tanto a Gregorio, la cagó, ¿sí? Igual que el Paris Saint Germain, uno obviamente tiene que seguir ciertas reglas, pero yo sí prefiero toda la el vida la Premier sirve para que no se sigan esas reglas, la hay Premier, que decirlo también Leandro, pero si vamos a hablar de eso, todos los clubes en el mundo con dinero siempre de alguna manera se saltan las reglas. O sea, en ese sentido es entonces, o sea, no podemos tener la doble moral de que entonces el rico de siempre lo hace, pero no le digamos nada porque es que siempre lo ha hecho, pero el nuevo rico no lo puede hacer porque, pues, como es nuevo rico, entonces todo lo del pobre roba. El rico y el nuevo rico se saltan las leyes financieras. Lo que pasa es que ahorita le tocó al nuevo rico. Ah, bueno, por eso. Entonces, vuelvo al mismo tema. Aquí hay un tema, hay que separar una cosa. Hay que separar el tema de que para mí no es juzgable el tema de que los equipos, que hayan equipos que tengan nuevos capitales y que se potencien desde ahí, y otra cosa es decir, ningún club puede pasarse las leyes financieras, sea rico, nuevo rico, pobre, nuevo pobre o como sea, ¿sí? O sea, para mí son dos cosas completamente diferentes. El tema está en que el club nuevo rico tiene todo el derecho a invertir su dinero como quiera, a comprar los jugadores que vea necesarios que pueda comprar, y a competir en igualdad de condiciones, porque además ustedes acaban de decir algo y se referían exactamente al Manchester City. Todo el dinero del mundo no les ha podido alcanzar para lograr su meta, que es ganar la Champions League. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el dinero no entra a la cancha. Entran 11 contra 11 y en el fútbol cualquier cosa puede pasar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por lo menos sí, una para mí frase lo hace casi no se ha hecho en esta vida. Mucho más competitivo en la cancha. El dinero permite que los equipos sean mucho más competitivos y que el espectáculo de alguna manera también mejore. Porque qué pereza, la verdad, ligas como la francesa, como la alemana, o incluso como ya se está volviendo la italiana, en donde los últimos 5, 6, 7 años el mismo campeón. ¿Por qué? Porque el que más tiene plata. Y los otros, como no logran llegar a ese punto de inversión. Lo que pasó aquí en un tiempo con Nacional. Tal cual. Y eso porque aquí no hemos tenido la máxima racha de títulos seguidos, la tuvo fue el América en los 80s, y fueron 5 títulos nada más. Con 8, así. Fueron 5 años. ¿Y por qué fue? ¿Y por qué fue? Porque tenían dinero. ¿De dónde? Ahí volvemos al mismo tema. ¿De dónde? Ya era un dinero que era mal habido, pero que también tenían otros clubes, lastimosamente. Cuando los Rodríguez se fueron. Ahí se acabó el América. ¿Alguien más tiene algo para sí, nuevamente comentar?
Igual le queda la gente de Tuluá y la de Cartago. No, nadie más va a comentar algo, pues van a decir. Y alguno que otro de Pereira. Goyo, por favor, no más acusaciones que nos van a terminar chuzando el programa. Autocensura, por favor. Allá, ¿por gente, la música o por decir la cagó? En Pereira hay gente divinamente que nos puede estar escuchando. Nuevos ricos. Todo se llama. Todo se llama. Estrato alternativo. Bueno, muchachos, Manchester vamos ya. Manchester City es un equipo de estrato alternativo, me gusta eso. Sí, buena frase. Vamos sí. Entonces ya con el cierre del programa. Cuen, 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 cuen. Se nos alargó el chico un poco más de la hora, ¿no? Sí. Leandro. Bueno, versus San Luis. Me encanta versus San Luis. Soy coautor de versus San Luis. No me pidas regalías porque no hay cómo. Señor. Unas polas. Cuando vaya a Villanueva o venga a Bogotá, cuadramos. Leandro, mil gracias como siempre, hermano. No, de nada, la orden. Y por favor, deje esa puerca versión de ponerle a todo City. Bogotá City, ¿qué es esa porquería? Bogotá ya. City Fútbol Club. No. Ole, mañana. Amor, City Corazón. Mañana cumple su ídolo, ¿no? Sí, señor, Marcelo, 65 pirulos. Marcelo Bielsa, 65 años. ¿Cómo le va a ir en la Premier rápidamente? ¿Cómo cree que le vaya a ir? No, todavía no ha firmado el contrato, así que no hago ningún tipo de. Pero, ¿se cree que se queda? Yo sí creo. Pues yo, por lo menos, creo que Marcelo Bielsa es más grande que. Que Gerardo Peluso, que hoy se puso de bocón a decir que si es como si se hubiera ganado el mundial, pero bueno, en fin. ¿A qué se refería? ¿La sudamericana? No, lo que pasa es que Gerardo Peluso llegó y dijo, pero todo el mundo habla de Bielsa como si se hubiera ganado un mundial. Pobre Peluso, que apenas pudo dirigir la selección departamental de Florida en Uruguay y jamás dirigió su propia selección. Y con Paraguay apenas tuvo un 34% de rendimiento. Que lastimosamente sí, Bielsa es de amores y odios. Sí, bueno, no pasa nada. Gregorio Peñalosa. Es que hay mucha gente no, que no está preparada para esta conversación. A Pagani en YouTube. Uy, no. Como lo odia. Uy, sí. Yo lo odio a él pues también. Es que Pagani odia a todo el mundo menos a Riquelme. Sí, exacto. Sí. Goyo, mil gracias. Saludes allá a la gente de Villanueva. Con mucho gusto. Y por acá los espero, cuando quieran. Claro que sí, que pase la pandemia, ya le caemos, hermano. A Richie González, bueno, Rubio, papá. Gracias por acá todo. Aquí los espero, con un sancochito. Eso está bien. Richie, gracias por todo, qué buena sección la del Pepe Ganga, hermano. Bueno, no, ahí les tengo otros esperando. ¿Listo? Me encantó. La próxima semana, show del recuerdo. Ahí viene el abuelo y su gran memoria. Bueno, no, gracias a ustedes también, muchachos. Manolo Valderrama, un abrazo, hermano, gracias por todo. No, Dieguito, gusto saludarlos. Saluda a la familia, hermano. ¿Manolo tiene que ver algo con el pibe? ¿O que ponga algo? Señor. ¿Usted es amigo del pibe, Manolo? Sí, siempre me ha preguntado lo mismo. Y no. No, nada. Y no son nada. Sí. Siempre me ha preguntado por lo mismo, pero no. Bueno, un abrazo entonces, bien. Manolito, saludos a la familia. Lo mismo le di, Dieguito. Juan saludos Sebastián. Saludos a Jaricho. Bienvenido de nuevo a la temporada 2020. Y pues nada, gracias por la compañía y sus siempre apreciados y certeros comentarios. Bueno, Diego Absalón, muchas gracias. Por favor, que cuando vayamos a Villanueva, no sancocho con ese calor, no me le meto. No. Y claro, sancocho con calor pesado. Pero igual, de pescadito. Aquí tengo un ventilador puesto al frente. Bueno, igual, aquí gracias. Aquí tengo de ventiladores.
y buen aire en varios cuartos. Y bola fría al 100. Eso sí. Bueno, eso me gustó más. Aquí queda la fábrica. Prepárense porque eso, llegar a Villanueva es a punta de vallenato 24-7. Y en Copetrán. Bueno, pues un saludo a todas las personas que nos escucharon en vivo, a quienes nos van a escuchar luego en el podcast. Nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Deezer y en iVoox también, en diferentes plataformas. Y pues como siempre, ¿puedes saber cuántos desocupados están por ahí? A ver, Diego. Creo que al final no tuvimos muchos más, 4 aguantaron. Saludes a Arcasar, a Luz Vivas. ¿Toda la hora? Sí, creo que estuve más de toda una hora puesto. Bueno, no sé, habrá que darles algo por aguantarnos más de una hora, sí, realmente, sí. Porque realmente si aguantarnos tanto tiempo... Eso no es fácil, yo me hubiera ido. Dibujar a Leandro. Es más, si yo no fuera el director del programa, me hubiera ido a los 10 segundos. No lo joda con Campo Elías, hombre, que... que el dueño del City ya... Que el dueño del Manchester City, ya que se preocupa tanto por sus hinchas, nos mande regalitos. Ah, no, pero es que usted no es hincha del City. No, por eso. Yo dije el dueño del City, no, yo no estoy pidiendo regalos para mí. Como digo, nos mande. Entonces, que les mande regalos a los que se aguantaron toda la hora. Bueno, mi nombre es Absalón Herrera. Los invito de nuevo a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos buscan y nos encuentran como El Amor es Redondo. Esto fue Radio Redonda. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. Chao. No se puede.